llena. ¿La historia de quién? Vamos a iniciar las actividades del día de hoy. De parte de la Universidad de Costa Rica, queremos agradecerle a la Escuela Flor de Bahía por el espacio brindado para realizar estas actividades que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. La estrategia para el lanzamiento de este libro álbum fue precisamente en el marco del Festival de las Ballenas en esta comunidad modelo a nivel internacional. Bueno, el festival es el octavo festival de ballenas y delfines que tenemos. Es una actividad que la Asociación de Tour Operadores organizó junto con otras organizaciones, inclusive el ICT, para poder darle la oportunidad al turista nacional de que pueda venir a disfrutar de las ballenas y los delfines que están en esta época en nuestro océano, ¿verdad? Y somos un pueblo diferente a Jacó, a Manuel Antonio, Guanacaste, uno que ha viajado un poquito ve cómo están saturadas esas playas de edificios donde el tratamiento de aguas negras probablemente no es la mejor. Nosotros somos un pueblo que a pesar de que tenemos el mayor ingreso económico del turismo, hemos trabajado muy en favor al medio ambiente, es lo que tenemos, es lo único que tenemos heredado y tenemos que cuidarlo. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? Pues siempre cada papá, cada familia, en las escuelas. Ejemplo, la Escuela Flor de Bahía es una escuela líder que siempre ha luchado por bandera azul, que siempre estamos implementando nuevas ideas de conservación. Muchas empresas, turoperadores, antes entregaban las botellas para nosotros entregarlas a reciclaje. Así generábamos ingreso para la escuela y así el niño aprende también a vivir, que tenemos que vivir en un mundo sostenible, pero cuidando, ¿verdad? No podemos destruir porque nos quedaríamos sin ingresos. Es un verdadero placer para nosotros como institución y comunidad de Bahía que nos tomaran en cuenta en el lanzamiento del libro Leo Ballena. En realidad es una bonita iniciativa de las autoras de volver a nació, me imagino que fue como una idea, un momento en que vinieron y conocieron la zona, crear un ambiente de que las ballenas son las que vienen acá, entonces crear un ambiente en los mismos niños para la conservación. Gracias a este lanzamiento, las escuelas de San Josecito y Flor de Bahía ya cuentan con varios ejemplares. Nuestro principal interés es que este libro álbum pueda llegar a la mayor cantidad de niños y niñas a nivel nacional e internacional. ¿Para qué? Para poder explotarles esa creatividad e imaginación que ellas ya de por sí tienen innata, así como reforzarles el tema de la conciencia alrededor de la conservación de las ballenas. Este libro es para ustedes. Va a quedar acá en la biblioteca. Es para ustedes porque ustedes nos inspiraron a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes, sin saberlo, nos inspiraron mucho. El viaje de Leo Ballena es un proyecto que se incuba en el año 2006 en un curso que hicimos Carolina y yo, junto con otra compañera, Elisa Yacumín, con un ilustrador brasileño, Jean Calvi. Y ahí, pues, la idea era en el curso proponer una idea para un libro. Y a nosotros se nos ocurrió hacer este proyecto a partir de las ballenas. Posteriormente, el libro empezó a crecer y nosotros en el año 2008 recibimos el premio Fondo de Estímulo a la Investigación con la Universidad de Costa Rica. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar un primer prototipo que expusimos en el año 2011 en la Expo UCR y ahí hicimos nuestro primer proceso de validación. El libro El viaje de Leo Ballena es un libro álbum o álbum ilustrado. Es un libro donde se articulan la imagen y la palabra frecuentemente en este formato. Pero a partir de los procesos de validación que nosotros tuvimos, nos dimos cuenta que de repente la palabra no era tan necesaria, podíamos quedarnos únicamente con la imagen. Y en ese sentido fue que decidimos trabajar y fortalecer el eje de la alfabetización estética, que era algo que nos interesaba sobremanera,
porque nosotras, tanto Carolina como yo, venimos de las áreas artísticas y entonces nos interesaba muchísimo trabajar y destacar toda esta parte de la alfabetización estética y de la lectura e interpretación de las imágenes. Entonces, el libro tiene la intención de provocar un ejercicio de reflexión en cuanto a la historia, en cuanto a las formas y la lectura de las imágenes y a partir del eje también de la cultura ambiental. Así que en el libro podemos ver tres ejes funcionando: el eje de la cultura ambiental, el eje de la alfabetización estética y el eje de la lectura reflexiva. Para nosotros, representando la Universidad de Costa Rica, es un honor estar acá compartiendo con ustedes estas actividades que hemos preparado con mucho cariño. ProInnova es una unidad cuyo fin es apoyar a los investigadores, a los docentes investigadores en el proceso de transferencia de conocimiento para tratar de lograr un mayor impacto en la sociedad. En el caso específico del libro álbum, se hicieron actividades de apoyo en relación con protección de propiedad intelectual y con todo el proceso de transferencia, el trabajo con la comunidad, la validación y luego regresar a la comunidad como una muestra de que la universidad es cercana a los sectores con los que trabaja. Entonces tuvimos la oportunidad de acompañar a los investigadores regresando a la comunidad para entregarles el resultado de ese proceso que es el libro. La gestión de este proyecto a través de ProInnova ha sido como un rol articulador entre las investigadoras y la sociedad. ¿Cómo lo hemos hecho? Nosotros tenemos definidas una serie de fases dentro de la oficina para gestionar los proyectos innovadores. Uno de ellos, el más importante, la transferencia del conocimiento. Nosotros, dentro de esta fase, ¿qué significa? Es promover ese conocimiento innovador, diferente, que impacte de manera positiva en la sociedad. A mí, desde mi punto de vista como autora del libro, una de las cosas que me parece más importante, digamos, si me preguntas por la intención del libro, es poner al espectador, a los lectores, a los niños, a las niñas, a los adultos, etcétera, a las personas que se enfrenten al libro, en una posición donde necesariamente la persona tiene que tomar una postura. Es decir, las imágenes que están construidas en el libro de alguna manera promueven o provocan o intentan provocar esa necesidad de que las personas tengan que inquietarse. No son imágenes todas, o algunas sí, otras no tanto, imágenes felices o imágenes que tengan que ver con un ejercicio de contemplación o un ejercicio pasivo, sino más bien son imágenes que buscan poner en un lugar, si se quiere en algunos casos un poco incómodo, a las personas para que de alguna manera tengan que tomar una posición, reflexionar y pensarse con un ejercicio de responsabilidad frente al ambiente y frente a la naturaleza. Entonces, eso es un poco la intención. Este caso es muy interesante porque parte de un proceso desarrollado por dos investigadoras, docentes investigadoras de la universidad, y apoyado además por gestoras de la unidad. Yo siempre he pensado que la innovación es un proceso colaborativo y definitivamente en este caso se plasma ese pensamiento donde estas investigadoras y estas gestoras construyen en conjunto un proyecto que tiene muchísimo impacto a nivel de la sociedad y donde se nota el compromiso por llevar más allá de la academia los resultados de los procesos de investigación y acción social. Chicos, estamos muy orgullosos del día de hoy. Hemos trabajado más de 10 años en un proyecto dedicado a las ballenas, inspirado en la Escuela Flor de la Bahía y San Josecito. Bueno, un libro sin texto significa un libro que va a proponer la narración de una historia solo con el recurso de la imagen. Quisimos, de momento, darle un descanso al texto y recuperar quizás el lenguaje más antiguo de los tiempos que han sido las imágenes. Si recordamos en la historia, las imágenes han sido la forma de comunicarnos, la forma en que se comunica el ser humano, y esas imágenes dieron lugar después a lo que son las letras, que son imágenes o pictogramas estilizados. Así que el recurso de la imagen, por tratar de ser un proyecto de arte
que involucraba toda una alfabetización visual, lo consideramos el mejor recurso para contar una historia y sobre todo para abrir el espacio a la libre interpretación. Bueno, nosotros hicimos varios procesos de validación del libro. Quizás los que podríamos destacar fueron tres. El primero en la Expo UCR del año 2011, donde expusimos el primer prototipo del libro, donde pudimos comprobar que la historia funcionaba, donde pudimos comprobar que las imágenes no necesitaban de la palabra, las imágenes eran por sí solas ya un texto muy importante y donde se podían hacer diferentes ejercicios de lectura. El segundo proceso de validación fue acá, en Bahía Ballena, precisamente donde pudimos estar en dos escuelas, en la escuela de San Josecito y en la escuela Flor de Bahía. Y en ambos procesos pudimos trabajar con los niños para ver cómo funcionaban. Y bueno, yo creo que ese proceso de validación fue muy importante porque nos permitió también venir a la zona. Y esto fue muy valioso porque muchas imágenes o muchas cosas que nosotras habíamos construido cuando llegamos acá, nos dimos cuenta que tal vez no coincidían con la realidad. Y fue muy, muy asombroso conocer a la gente, a la comunidad. En ese momento hicimos muchas entrevistas con líderes de la comunidad y nos enteramos de cómo el pueblo había cambiado, cómo la comunidad había pasado de ser una comunidad de agricultores, luego una comunidad pesquera y cómo luego, gracias a las capacitaciones que distintas fundaciones estaban haciendo acá y personas por su cuenta, el pueblo había ido cambiando, la comunidad había ido cambiando en función de trabajar el avistamiento de las ballenas como una actividad sostenible para la comunidad. Entonces, esa validación fue supremamente importante y luego la última validación la hicimos en el año 2015, ya cuando teníamos el prototipo mucho más decantado y donde teníamos ya la guía didáctica. Y en esta, en esta validación pudimos comprobar que bueno, teníamos todo mezclado, actividades y guía didáctica, que eran algunas propuestas, digamos, de claves de lectura, pero nos dimos cuenta que tal vez teníamos que simplificarlo un poquito más. Entonces sí, los procesos de validación han funcionado para darnos cuenta qué cosas podemos ajustar mejor en función de los públicos, ¿verdad? En función de que el libro... digamos, entre la sugerencia para los ejercicios de lectura, pero también que algunas claves funcionen para que sea bastante efectivo el material y para que contribuya a lo que tanto intentamos aportar. Pero aún así la ballena empezó a nadar y nadar y nadar con toda velocidad y después de muchos días de nadar, se acercó a esta tierra que todos conocemos y que se llama... ¡Costa Rica! ¡Claro, Costa Rica! Aquella ballena no venía solita, porque dentro de ella estaba... ¡Bebé! ¡Un bebé! Que en ballenas, ¿cómo se llaman los bebés de las ballenas? ¡Ballenatos! ¡Ballenatos! Y este no era cualquier ballenato, tenía nombre. Y se llamaba... Leo Ballena. ¡Leo Ballena! ¡Leo Ballena! Dentro de su mamá empezaba a sentir cómo se movía todo, todo. Y él decía, ya quiero nacer, quiero ver cómo es el mar. Quiero ver las estrellas del mar, quiero ver los peces del mar. Pero Leo Ballena no solamente quería ver el mar, quería salir a respirar a la superficie porque decían que ahí a lo lejos estaba la tierra. Es interesante porque en español, en la materia de español hay un... Hay un área que es lo que es producción textual y les va a servir para que ellos generen historia. Hay un apartado que se llama la fábrica de cuentos. Entonces se saca como, qué sé yo, en un lugar, entonces ellos producen. Entonces yo pienso que, o supongo, o creo y sé que a partir de ahí ellos van a generar. Entonces, qué sé yo, en un lugar, entonces ya ellos van a decir, bueno, en la playa, en la cola de la ballena, que a ellos les encanta hablar de la cola de la ballena. Con solo decirles que se imaginen el título del libro, el título de la historia, entonces ya ellos empiezan
a producir. Voy a saber que hay un libro que tiene relación con el ambiente en que ellos están, con el medio, con el entorno de ellos, entonces esto los impulsa a producir más. Pienso que es mejor porque tienen más creatividad, desarrollan más el pensamiento, porque usted no le está contando algo que ya está escrito. Ellos van a tener que imaginar, van a tener que empezar por tener creatividad para hacer las cosas. El material que acompaña el libro de Leo Ballena está, digamos, dividido en dos. Uno es el libro de actividades, que es un libro cuya intención, es un librito pequeñito, pero cuya intención es sobre todo que los niños tengan un espacio donde puedan apropiarse de alguna manera de la experiencia que fue el libro, digamos. Una vez que ya han hecho su trabajo con el libro, sus juegos, etcétera, que tengan un espacio para hacer un ejercicio de apropiación de esa experiencia. Entonces, una de las partes que a mí más me gusta del libro es que hay un espacio donde donde el niño puede contar una historia de las ballenas, y eso me parece muy valioso porque es ya desde el lugar del niño, de la niña, digamos, que pueden hacer ese ejercicio de apropiación. Y la guía didáctica, por su parte, es un material con la intención de proveer a los padres, adultos, abuelos, etcétera, de claves de lectura, ejercicios que promuevan el diálogo en función de trabajar esas otras posibles lecturas que se pueden dar en el libro. Entonces, la guía didáctica está construida a partir de los tres ejes: el eje de cultura ambiental, el eje de alfabetización estética y el eje de lectura reflexiva. Ahí yo creo que nosotras lo que hicimos fue proponer ejercicios donde se hicieran un poco evidentes qué eran las cosas que estaban puestas en las imágenes. Por ejemplo, en el caso de la cultura ambiental, nosotros trabajamos mucho la ideología de la imagen. Es decir, nos interesó mucho trabajar la representación de la ballena desde un lugar más cercano a la realidad y no tanto caricaturizado, porque el ejercicio de caricaturización del personaje lo que hace es proponer una distancia. Y a nosotros nos interesaba mucho que esa distancia no existiera, más bien se acortara, para que tampoco haya una distancia entre la problemática de las ballenas y los niños, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera se apropiaran, que se sientan que somos todos corresponsables de lo que está pasando. Luego, en la parte de la lectura reflexiva también hay mucho ejercicio de crítica. Por ejemplo, está esta imagen donde hay una persecución de las ballenas, un poco también para promover esa perspectiva crítica, ¿verdad? Para que haya un diálogo a raíz de esa imagen. Nosotros nos imaginamos siempre que se da un diálogo a raíz de esa imagen, y como mencionaba anteriormente, se da el espacio para que el niño o la niña tengan que tomar una postura frente a esa imagen. Y finalmente, la parte de la alfabetización estética, también proveemos algunas claves para trabajar las técnicas artísticas y también para hacer ejercicios de lectura de las imágenes. Por ejemplo, una imagen que es muy recurrente, que es muy recurrente en el libro, es la forma circular, que tiene mucho que ver con el ciclo, con la idea del ciclo, y es una imagen que es que está muy fuerte en la imagen de cierre del libro. Entonces, básicamente, ambos materiales buscan distintas aproximaciones al libro desde distintos lugares, y esperamos que de alguna manera todos se complementen. El manejo del color es básico, es un simbolismo que evoca cómo las ballenas jorobadas viajan desde las aguas frías del sur o del norte hasta las aguas cálidas de Costa Rica. Esto se ejemplifica como cuando las ballenas en las primeras páginas se inician colores fríos, azules, llegan a Costa Rica, cambian hacia el color verde, hasta llegar a la calidez del alumbramiento de esta nueva especie. Y esto es un vínculo hacia la comunicación visual muy poderosa, pero también hacia lo que va a ser
la alfabetización visual de nuevos niños, de nuevas personas que se van a acercar a las artes con una nueva percepción hacia el color y hacia lo que esto puede comunicar. El color es, como hemos dicho, como las imágenes, otro elemento del lenguaje. Cuando Leo Ballena salió, vio que había un pequeño bote al lado, ¡plas!, y empezó a nadar y nadar. Y en aquel bote, ¿quién estaba? Estaba la niña que estaba mirando el mar. Y Leo se quedó viendo los ojos de la niña y empezó a ver cómo estaba la playa para adentro. Leo quería ver todos los secretos de la tierra y la niña quería ver todos los secretos del mar. Entonces, las miradas de Leo y de la niña se cruzaron y cuentan que a partir de ese día, la niña y Leo se hicieron amigos de verdad. Yo soy de Pérez Celedón y el hecho es que, de que hasta el año pasado que yo llegué aquí me di cuenta que existía, o sea, que era tan famoso lo de las ballenas, fue que, y ahora saber que la Universidad de Costa Rica lo tomó en cuenta y que y es bonito porque le da más, proyecta más la comunidad. Queremos mandar un mensaje ambiental, un mensaje de respeto, observar el mundo animal con la distancia necesaria, con el fin de cuidarlo, es decir, las imágenes no evocan ninguna idea preconcebida, no son fabulescas, tratan de retratar el comportamiento del animal y el ser humano aparece en el libro desde una posición de distancia y respeto. Eso nos lo da el arte, la posibilidad que con imágenes podamos comunicar. Que la gente sepa que las ballenas jorobadas existen cerca del territorio nacional, que hay una comunidad que las respeta y que posteriormente se puede revisitar el libro una y otra vez a muchos niveles, desde la libre interpretación como herramienta didáctica o como un documento que va a representar a Costa Rica en el exterior con sus aportes ambientales, todo esto reunido con un mensaje artístico muy potente. Qué linda ballenita, ay, ¿qué vas a hacer? A tener mi ballenato y mil piruetas poder hacer para que mi ballenato muy pura vida pueda crecer. Un consejo a los niños yo les quiero dar: no tiremos basura y ríos y mares poder conservar. No tiremos basura y ríos y mares poder conservar. Amigos.